night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing on my skin, I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, diving way too deep over you. I can't believe you're gone. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be
más barato en bienvenidos el al episodio tomando en cuenta final que de la temporada 5 el cártel de Texas, temporada 5, episodio número 20, episodio final. ¿Qué tal? Viendo los precios del puto huevo. Spider-Man. Empezando con Tara. ¿Qué tal, muchachos? Bueno, ya escucharon el final del podcast anterior. Bueno, más bien, no del podcast anterior, sino del podcast. ¿Qué tal, Badaño? ¿Cómo estás? Badaño, buenas noches. Bienvenido al stream. El día de hoy, como pueden ver, está el buen Capitán Olivar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Carla. Hola. Yayo. Buenas las tengan. O babo con Y, como le quieran decir. Y Peter. Entonces, el día de hoy vamos a tener únicamente dos temas. El primero es la final de campeonato de Rock and Song. Para ver si por fin alguien venga, puede darle el campeonato a Yayo. O Yayo se va a ir invicto. O sea, ya nada más es la de la honra, ¿no? En la temporada 5. Pues el campeonato lo tienes que retener. Es como en las luchas, cabrón. Ah, sí, o sea, si pierdes, claro, a la chingada. Lo pierdo y ya. Sí, sí. O sea, tú has sido 4 veces campeón, pero si lo pierdes, lo perdiste, güey. Aún así ya estoy en la historia, güey. Hall of Fame, ya. Sí, ahorita todavía estás en Hall of Fame. Ya veremos para temporada 6. Sí, si te podemos traer acá más contrincantes. Más contrincantes. ¿No? Para que se dividan los puntos, güey. Que no esté tan acá amachinado. Entonces, pues estaremos viendo, ¿no? Si el Yayo puede retener su gran hegemonía, ¿no?, en Rock and Song, o ya por fin Olimar le puede arrebatar el título, que estuvo muy casi cerca la semana. Casi la semana. Le. Sintió el paso. Sí, la verdad es que sí sentí que estaba yo perdiendo el título. Carla, que había dado buena batalla en el anterior, bueno, hace dos. O sea, episodio que fue 12. En el episodio 12, que había estado dando batalla, entonces pues ya veremos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a los muchachos? Entonces, el segundo tema es hashtag pregunta, que por fin, ya esperemos ya terminar el fucking tema, que lo hemos dejado pendiente, creo que 3 o 4 episodios, ¿no? Creo que tres, ¿no? ¿Más? Sí, güey. Sí, porque yo iba a venir y no vine. Dice, alguien prende un cigarro para prender uno, yo también. Vas, mijo. Voy. Badaño, a petición de Badaño. Parcero. Allá Erna vamos. Erna nos está hosteando. Muchas gracias, Erna. Erna. Gracias, Erna. Bienvenidos al stream. Bienvenidos. Gracias, Erna. Este episodio número 20, final de temporada de El Cártel de Texas. Hoy vamos a estar haciendo el final de temporada. Como bien saben, son 5 meses de trabajo, 1 mes de descanso. Entonces estaremos retomando temporada número 6 el 27 de... No, 25 de octubre. Entonces 25 de octubre regresamos con la temporada número 6 de El Cártel de Texas, con únicamente Twitch. Va a ser un poco más temprano, va a ser a las 9:30 de la noche el episodio, y el consultorio va a pasar a las 10:30 u 11, dependiendo de qué tanto se pueda extender el episodio de la semana. Entonces ya no va a estar presente el podcast, el día de hoy ya fue el último episodio de podcast, y ya exclusivamente estaremos a través de este canal que es Twitch. Entonces, correcto. Pa dale, mi hermano. Pa'lante, vamos a darle pa'lante con todo. Vamos a pa'lante. Porque así es Yayo cuando está componiendo sus rolas. ¿Sí? Tratando de componer. Sí, cuando empiezo a componer. Así empieza a hablar de Yayo. Es correcto. Como entre cubano y colombiano. Es correcto. Es como colombiano. Ok. Ah, ya, lo que vamos, va. Ok, entonces, vamos a entrar. Señoras y señores, directo. Directamente en materia. Baja tu libro. Porque los que quieran. Yo no estoy viendo nada. Por eso gana. Sí, por eso. Yo no estoy haciendo trampa. Es cuaderno, y si se fijan, la neta es que la letra está demasiado pinche y demasiado chiquita como para. Yo no entiendo nada. Dice alegría. ¿En dónde dice alegría? Bueno, entonces, los que quieran escuchar el episodio final va a estar disponible en Podomatic, yo creo que mañana, si no, pues a lo largo de la semana. Y
Vámonos. En la página del cártel también está. Rock and Sal. Sí, en la página del cártel están todos los posts de cada uno de los episodios. Uh-huh. Por acá. Por acá. Escuchándolos y viéndolos. Acá abajo pueden ver todas las redes sociales del cártel, ¿no? YouTube, Instagram. Instagram, no hemos hecho tampoco Insta Stories el día de hoy. Ahora hacemos una. Entonces, señoras y señores, vamos a hacer rápido una Insta Story en lo que se están preparando ya. Ya, güey, ya. Preparados. Yo estoy casi calientito, listo, casi listo. Calientito, calientito. Me faltan unas chelas todavía porque todo con las chelas se cataliza mi creatividad. Sí, 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 aguas. Lleva dos. Que todavía no ha bebido. No, lleva tres. Agárrenlo ahorita que todavía no ha bebido. Entonces, yo te voy a dar esos seis sin bronca. Una vez que el compa empieza, ya no lo paran, ¿eh? O sea, agarra vuelo y. Adeus, padre. Es correcto. Entonces, agárrenme ahorita que estoy sobrio todavía. Venga. Exacto, venga. Agárrense. No. No. Ya o no. Bueno. Léculi. Entonces, estamos casi listos. Vamos a hacer una Insta Story. Si no nos están siguiendo en Instagram, pues síganos por allá también. Síganos en YouTube. Síganos en Twitter. Y estén al pendiente de todo el contenido que está súper bueno siempre. Por cierto, mañana se estrena Depredadores. Para los que están emocionados como yo, vamos a ver qué tal se pone eso. Y ya, Instagram, todo listo para empezar allá. Rock and Song con Peter Chayo podrá mantener la victoria. Logrará coronarse en esta hegemonía que ha tenido durante toda la temporada, o alguno de estos dos contrincantes logrará arrebatarle el título. Casi no lo logras, ¿eh? Casi se te acaba el tiempo. Y bueno, si lo quieren escuchar, va a poner el audio en este momento. Exacto. Exacto. Nada más que como que se madreó, güey, entonces. Para que vean que aquí todo está preparado. Está en vivo, tenemos que repetir el fucking programa. Ok, va de nuevo entonces. Entonces, todo listo para Rock and Song con Peter el día de hoy. Yayo logrará mantener su hegemonía que ha tenido durante toda la temporada. Uno de sus contrincantes logrará arrebatarle el título en este último capítulo de la temporada número 5. Conéctense a Twitch. Ok. Ok, por si quieren escuchar, otra vez nos va a poner el audio. En fin, estamos listos ya. Ya estamos listos, ya mandamos a todos a que se conecten. Preparado la competición del día de hoy. Venga. ¿Todos listos? Listo. ¿Lista? Muchachos. ¿Listo, Limar? Listo. Nací listo. Ah. ¡Ay, güey! ¿Y qué te pasó, güey? Porque ya estás medio pendejo. Los años, güey. Los años me afectaron. ¿Qué pasó? Sí, güey. ¿En qué momento te apendejaste, güey? Los videojuegos, güey. Buen punto. Fortnite. Va. Primera palabra. Vulnerable. Recuerden que hay un tema. Si logran adivinar el tema, son dos. ¿Vulnerable? Vulnerable. 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 No puedo cambiar la palabra, ¿verdad? Sí, sí, pero tiene que quedar. La palabra no. Pero es un punto si cambiamos la palabra, acuérdate. Pero no cambies la palabra, güey. No cambiar, güey. Haces una canción con esa palabra, no la cambias. Ah, es cierto. Puedes cambiar la letra. No, ya no le des de tomar, güey. Menos dos allá yo. Cambiar la canción, o sea, puedo insertar esa palabra. Esa palabra en otra canción. Y es un punto. Okay. Porque vulnerable yo soy. Oh. Tan, tararararararara. Pero un poco más. No, un poco más. Un poco sí, más. Sí, ¿no? Sí, tienes que ser más exigente, güey. No me acuerdo de la canción. Yo la puedo cantar. No, porque no. Roba de, se puede robar, güey. No se puede robar. Eso ver, jamás la habíamos ver, hecho. No, las veces pasadas, cuando alguien la cagaba, esa canción se invalidaba, ya no pueden. Es cierto, ay, es cierto, es sí, cierto. No. Entonces, vamos a ver. Tenías que haber cantado otra. Puedes cantar otra, sí. Ya. Puedes cantar otra, pero no puedes cantar esa. Ok. Igual si alguien sin levantar la mano lanza la fucking canción, a la shit. Ajá. ¿Ok? Se cancela esa canción. Sí. Ya se cancela, pero ¿no puedo usar la letra con otra canción? A ver. Vulnerable y aturdido, así me levanté. Pericos. Sí, los pericos. Okay. Mm-hmm. Boom. ¿Así va o no? Sí. No es. Fue adaptación. Ok, un punto. Del buen Jojo Vinsky. Ok. Carcelero. Verga. Carcelero. ¿Y puedo ocupar la canción pasada pero con carcelero? No, ya no puedes repetir canción, güey. No. Ya se quemó la canción.
Sí, la canción ya se quemó. Carcelero, carcelero. La canción se ha quemado. Ay, no. Paso. Sí, yo también paso. Ok. Malvado. Puedo ocupar la de hace dos canciones. La puedo cambiar, ¿verdad? Sí. Te atraparé, malvado. Pero más, no, más. Te lo juro. Me perderé en tu amor. Ok, va. Vale. Soldado. Ya, primero. Soldado del amor. En nuestra guerra entre tú y yo. Y se va a la cabeza del imán. De siempre. Chico, hay tiro, Carlitos, hay tiro. Qué chistoso, ¿eh? Arquitecto. Arquitecto. ¿Qué es Arjona? ¿El tema? No, me suena. Jamás podría Arjona. No, sí, pero suena así como. A la one. A la two. A la three. Adiós, arquitecto. No, no, ni idea. Caliente. No mames, debe haber un chingo con caliente. Sí, seguro, de tus composiciones. Inventada, ¿eh? Cuando caliente el sol aquí en la playa. Ok. Te robó, güey. ¿Cómo te robó una rueda? Sí, güey, puta. Mames. Urgente. Verga, no, paso. No. Artesano. Artesano, ¿qué canción es esa, güey? Pues tengo que ser Arjona. Artesano. Artesano. Va a decir inventado. Soy un artesano cuando tú te vas de casa. What the fuck? ¿Qué más, viejo? Soy un desastre. Ah, no, soy un artesano. Soy un artesano por ti. ¿Eh? Ahí está. ¡Pum! Ok, va. Más tres por bailar. Por bailar. Por bailar. Comandante. Ahí no se había levantado, ¿no? El comandante. Soy el comandante de tu parte de adelante. El consejero de tu barco de madero. De primero. El comandante de tu parte de adelante. ¡Ah! ¡Es esa! ¡Cadillacs! No. Bueno. ¡Caligaris! ¡Calamaro! Andrés Calamaro. Eso es Calamaro, pero el tema no es Calamaro. O sea, sí es la de Calamaro, pero esa no es de Calamaro. O sea, el tema no es Andrés Calamaro. Argentina. Andrés Calamaro, es que no, no, el tema es Argentina. Calamaro. ¿Qué? Argentina. Tecate Comuna. No. Peter. No. Ah, entonces esa me valió dos puntos, ¿va? Sí. Podcast. No, parte de adelante. Ya la quemaste, mi gente. A ver si logran. ¿Qué? ¿La palabra cuál es? Parte de adelante. Verga. Parte de adelante. Parte de adelante. No te vayas para atrás. No alzo la mano. Ya, te la. Ya, güey. No, otra. Ya. Te la super. Güey, sí, no, él lo dijo. Güey, te la super pellizcaste por pendejo, güey. Pero la estaba inventando, güey. Ni modo. Las reglas son. Las dijo. Y aparte, ahora se van y sobre todo. O sea, la envidia, reglas, ¿eh? Sí, las reglas las la envidia, la envidia. Así que cuidado, hay que estar al tiro. Ahí se ve. Recuerden, levantar la mano. Lado. 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 No. Fuck. ¿Puedo decir un nombre de una canción? No, tienes que cantarla, güey. Pero si el nombre tiene que ver con lado. Yo. A tu lado aprendí que la semana tiene más de 7 días. Oh, sí, bien. Custodio. Custodio. Después esto va a repetir las palabras, güey. Custodio. 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 No. Odio. Odio.
Espera, este... Odio. Te odio, te amo, te odio. Ay, cómo odio amarte. ¿Eh? Ahí está. Te van a ganar. Imagen. Sí. Imagen. All the people. Living un life puto, in peace. Un puto por puñetas. Vida. Vida, devuélveme tus fantasías. No, no, chica, ahí está, ahí está. Venga. El Olimar está empalado, cuidado, güey. Partida. 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 Nadie. Vagabundo. Vagabundo. Papá, papá, pa, ¿qué es un vagabundo? Tere, 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 tere. Ya, ¿qué? No, ¿qué, qué es eso, güey? No, cántale más, güey. ¿Qué, qué? No, sí, no mames. Sí, mételo, sí, sí, cántale más, hicimos lo mismo ya. Sí, papá, no, cántale más, güey. No tararear, canta. No cantaste nada, güey. Papá, papá. Para mí es papá. No, la letra, no, no, entonces. Pero sí dice papá. Tienes 3 segundos para otra, güey. Si no, perdiste tu turno. 5, 4, 3. No mames. Sí existe. Sí, ¿no puede, ¿no puede inventar? Sí. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. No, no, para sí, ti, güey. Para ti. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo ya. Soy un vagabundo que deambula por las calles buscando tu amor. Desolado. Bueno, la inventó en sí, todo sí, caso. La inventó. Sí, es inventado, es inventado. Va, profundo. ¿Qué? Este. Profundo. ¿Cómo se traduce? ¿Qué? Eso es material para reggaetón. O sea. Sí, sí. Este. Ni le digas, ni le digas que. No me digas que ahorita sale el Alexite que trae dentro y empieza a reggaetonear, ¿eh? Este, todavía no voy a estar profundo. Todo. No, güey. Profundo, ahora una, a la paso. Dos, a las tres. Cuerpo. 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 Dame un beat. Dame un beat. Mami, qué rico es tu cuerpo, mami. Voy a verte ahora, mami. Voy a visitarte, mami, con ese cuerpo que tú tienes tan sabroso, mami. Ok, ok. Y ya empezó el reggaetón. El reggaetón, el yayotón. El yayotón, sí. El colombiano yayo. Eso es, eso es. Segundo. 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 Fuck. Segundo. 5, 4, 3. Nada más voy a cambiar la palabra primero por segundo. Segundo, que tú has sido para mí lo más grande en esta vida. Es de Alejandro Sanz. Bueno, síguele, güey. Y es que ahora vienes otra vez a prometerme una vida entera. Ya. Pero a tu madre. Ya de que agarres. Ah, ok. Hijo, cuídense, por favor. Es que estaba recordando cómo era. Cambiaste la palabra, ¿no? Sí, sí, sí. En lugar de primero va segundo. Más bien, segundo. Segundo. En un mundo de caramelo. No mames. A ver si las gotitas cantar. Son de chocolate. Na, 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 na. En un mundo de caramelo. Ya canté mucho de un mundo de caramelo, güey. Dama Paola, pum, carita de ángel, pum. Lo cantaste, güey. Solo cantaste en un mundo de caramelo y ya. Donde el aire sabe mejor. Las, ay, ah. No, ya no sé. ¿Puedo? Ah. Dame la mano y vamos a darle la vuelta al mundo.
Darle la vuelta al mundo. Sí. Darle la vuelta al mundo. Eso es robo, güey. Y es, no, güey, esa regla tú no estás. Robo la pusiste. Canelo Golovkin. Tú la pusiste ALB. Estudiante. Ah, no, pues es la misma canción. Estudiante. Yo. Amor de estudiante, mi amor. ¡Oh, sí! Mi primer amor. Primer amor. Te ayudo. Pero no para eso le des puntos. Primavera. Espérate. Primavera. No me acuerdo lo demás. Rock. Ya se me olvidó porque ahora estoy cantando la de ella. Yo. Sí, la maldita primavera. ¿Yuri? Pero síguele cantando. Sí. Porque yo voy a cantar. La primavera. ¿Qué más? Espérate. Para enamorarse basta una hora. Pasa ligero. Muy bien. La maldita primavera. ¿No es Yuri el tema? Sí, es Yuri. No. Es Yuridia. Sí, la academia. La academia. Ya adivinaron una de las canciones que es de Andrés Calamar. Entera. Dame un beso. Profunda, entera. Primavera. Cuerpo. Entera. Entera. Te caben más letras ahí, güey. Entera. Pues inventada. Entera, te, salte del closet, levántate, quítate el esmalte, deja de taparte. Ok. ¿No? Okay, bueno, ahí voy. Noches. Y bueno, va a ser cambiada. ¿Noches? No, sí. Noches de tu piel, habitan donde sea. ¿Quién es, güey? No sé. De luna. No, ¿cuál es? Es de La Castañeda, Noches de tu piel. ¿Pero sí? ¿Sí existe? Sí, la luna va. Ya. Fácil. Ya. Cierra el micro, ya, mime. Fácil. ¿Fácil es la palabra? Fácil. Como tú. O sea, ¿el tema es albur? El tema es yayo. Fácil. No sabe nada. Ya no sé olvidarte. Tal vez tú regreses. Y aquí yo estaré esperando un amor. ¿Timbiriche? ¿Los 90? ¿Los 80? No. ¿Los 70? Tú y yo somos uno mismo. ¡Wow! No. O sea, es, la canción no es esa, pero este güey la aplicó ahí. ¡Boom! Límites. Iba a cantar de límite. Sí, también. Iba a ser así. Te quedó grande la yegua. Límites. Qué raro se lee eso de fin. ¿Qué le dieron a Yaya? Saludos, Choco. No, güey. Les manda saludos, Choco, a todos ustedes. Saludos, Choco. Saludos. Saludos a Alex. Aquí en temporada solo es. Límites. Aquí en Twitch es solo fin de temporada. Fin de temporada número 5, empezamos temporada 6 el 20, ¿qué dijimos? 5 de octubre. Jueves 25 de octubre. Sí. Nadie con límites. No. Okay. Atrás. Otra vez. ¿Atrás? Dame un beat. Sí. La no, no, adaptación. Voy atrás de ti. Como un perro infeliz. Ajá. Sí. Voy detrás de ti. Como una sombra fiel.
Tiempo. ¿Qué pasa? Ya no puedo. Tiempo. Tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres. Ah, era la palabra. Tarara, pues es que di va la palabra, güey. Así como siento tiempo. Tarara, 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 tarara. Tiempo. Puedo inventar. Tú eres mi tiempo, mi media naranja. Ay, que te quiero. Pues ya lo hubiera inventado también. Pues no lo hiciste. Pendejo. Sí. ¡Pum! Encanto. ¡Pum! ¿Eh? Encanto. Te encantó tanto, 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 tanto. No, dijiste tanto. Encanto, no encantó. No es lo mismo. Dijiste, te encanto. Te encanto tanto, 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 tanto. Cada día un poco más. No estaba tan mal, por ser lo que quiero. Ajá, pequeña traviesa. Ya. Ya. ¿Qué pedo? Sí. Pusieron a la chela hoy, cabrón, ¿eh? Hombres. Están lloviendo hombres, aleluya. Están lloviendo hombres, aleluya. No se vale traducida. ¿Tú? Pasaste, la imagina. Inventó, sí, güey. Él inventó. No mames. Tú lo hiciste. Güey, me va a pegar. Cámbiame el lugar. Sí, yo sí pensé que te iba a soltar un pedo. Así un pinche vergazo. ¡Pah! ¡Ahora, pendejo! Imagine all the people. Toma, puto. Llanto. 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 Llanto, 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 llanto. A la una, a las dos, a las tres. Falló Ferga. Fantasía. 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 Dame un beat. Tu tema. Cinco. No, no sé. Cuatro. Tres. Dos. Ni idea. Uno. Cero. Otra pista para ti. Rock en español. Ah. ¿Neta? No mames. ¡Wow! ¿El wow de quién es? De Calamaro. Flamenco. Pones muy, palabras muy complicadas. ¿Verdad? Flamenco. Como si fuera Arjona. Dos. Flamenco. Herida. Herida. Yo, espérate. La herida. Espérate. Bueno, sí. Pues esta soledad y no el destino. ¿Quién me puso en este camino? Creíamos. Déjame llegar. Así se llama la canción. Conocíamos. No, sí dice. La herida, sí dice. Solo estábamos igual de vacíos. Fue esta soledad con el tiempo. Me iba a hacer este extremo. Espérate. Me he podido contar. Ni siquiera imaginar que. Pilón, serio. Tanto más. Ah, ok. Ni siquiera. Si no, yo invento, ¿eh? Que ibas a desangrar la herida. Sí. Ver a toda esa canción. Sí. O sea, te comprometiste con la rola hasta llegar. Bien. Sí. Ok. Llego. Corro, llego, me hace. Estar contigo. Te iba a cantar. Derramaba. Sí, cantó bien poquito. Así. Bueno, mejor déjame. Llego más acelero para estar contigo. Fuego del amor. Fuego. Ya. Me equivoqué. No debí. Ahora sí, ¿cuál? Perdón. Derramaba. ¿Derramaba? Derramaba. Atrás, profunda. ¿Levantó la mano? ¿Levantó la mano? Derramaba. ¿Levantaste la mano? No está cantando. Estoy haciendo un mind map. Cálmate. Derramaba. Ah, no, paso. Musa. Musa. Okay, está muy convencido. Mujeres. Si por ello no existen, si no existen, ¿qué hubiera escrito Neruda? ¿Qué habrá pintado Picasso? Si no existieran musa como ustedes. Musas. Pero dijo musa, la adaptó. Ya la adapté, güey. Se ha adaptado, ¿eh? Un punto. Sí. Salvaje. Salvaje. Este.
Salvaje. Salvaje. Ay, no, no me sé título. Ay, güey, lo voy a inventar. Bueno, es que corazón salvaje. No se sabe más. No, es todo lo que... Sí, obvio, yo también. Sí, no. ¿Salvaje? ¿Cómo va la...? Ni siquiera sé cómo va la tonadita, nomás sé cómo dice el corazón salvaje. El que tuve tan cerca de mi amor. No, ya me ha pasado su oportunidad, güey, qué pedo. Dejé pasar y dije adiós. Primero es que ya no se lo hace. No, ese ya no, güey, ya no vale, güey. Salvaje. No me la sé y ahí se acaba, no. ¿La inventé? Ya habías dicho que no te la sabías, güey. Ya había pasado tu turno. Dice Carla, interventora. Interventora. La inventé. Sí, vamos a darle. La inventé. Medio punto. No. Medio punto. Punto 5, güey. Frenos. ¿Cuál? Frenos. Uy, creo que ya la dije. Frenos. 4, 3. Frenos. 1. No, unidad. No, frenos no. Traficantes. Traficantes, güey. Canciones. The fuck. Traficantes. No. Traficantes. Cero. Fuck. Sistema. Off a down. Ajá, así es. Sistema. No mames. Ya es ronda relámpago, güey. Policía. 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 ¡Oh! No. ¿De quién es? No mames. ¿De quién? No, pues si les digo. ¡Ah, ya! Y bueno, no es Molotov el... No, no. Bueno, ya dije que la tema. Policía no está extorsionando dinero, pero ellos claro. Viven de lo que se están... Si me tratan como un delincuente. Pon un reflector, güey. Sí, qué pedo, pon un reflector. Ay, cuídate, que es igual. Ya, disculpe. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Digan? ¿Digan o diga? Digan. No. No será. Digan lo que digan. No sé. Yo también pensé eso, pero... Estaba haciendo mind map también, dijera Carla. ¿No? Plata. Plata. No quiero oro, ni quiero plata. Ya lo que quiero es romper la piñata. Quiero... Ya, me estoy controlando. Nomás porque estuvo bien. Que te debería canta más, pero ya, suficiente. Pobres. Pobres niños ricos. Que inventada. Porque es pobre. No, pobres. Inventada. Ay, pensé que me decía a mí. Ya lo iba a poner. Inventada yo. Tranzas. ¿No? Ya, sigue. Tranzas. 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 Me sé pues, el grupo, ¿no? Tranzas. No. Tranzas. Ay, me sabía con pobres. No se puede como. Narcos. ¿Narcos? ¿Narcos? No mames, ¿no? Figurita. The fuck con las palabras, güey. Espera. Bueno, dale. Figurita de peluche de Taiwán, no sé qué quiero no. De ser. Soy un poco paranoico, lo siento. Figurita otra vez de Taiwán. No sé qué de esperar. Okay. Sí. Sube. Sube y vuela. Sí. ¿Quién es? En una estrella. Sí. Pero... Serge, ya llegó Serge de regreso. Balanza. Bueno, ¿balanza? Bienvenido, Serge. ¿Qué tal, Serge? Inventada. Balanza. Balanza la de tos. Uno, dos, tres. Patada y cos. Balanza. Balanza. Peso. 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 Puedes inventar, ¿eh? Sí. Por eso peso, de que tú de mi vida te enamores, peso. Anda, bien retro con Carlos Ponce, ¿eh? Está bien. Ay. Canta
y no llores. Okay, okay, porque no, cantando se alegra, cielito lindo, el cartel de Texas. Uy, uy, uy. ¿Qué me dice del dedito que le mete en el jujuy? No, pues no. Tururiru. Mira una revista y el televisor. Ya. ¿Para qué? Dedito. En el jujuy. Yo. Pon el dedito en el fogón. Pom, pom, pom. Ay, no, esa canción de morrito. Ay, ya. Está bien. Selva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la selva negra? ¿Qué pasó? Se fueron de madrugada. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Ay, ¿qué pasó? Ya. En el hormiguero. Ya, tiros. ¿Qué? Tiros. ¿Tíos? Tiros. Ah, tiros. Se oyeron siete tiros. Camelia Emilio mataba. Punto, perro. La policía un punto. Solo oyó una pistola. Bueno, esta canción yo creo que no la van a adivinar. Ya la cantó ya yo lo que se podía encantar. Caminando por el bosque, una vaca me encontré. Como no tenía nombre, ya yo le pondré. Oh, Yayito, la vaca eres tú. Si te jalo de la cola. Ya. Agua. Ah, pendejo, ya. Mira, agua pasa por mí. Es que yo también, no se podía hacer eso. No mames, son estos. Agua pasa por mi casa. Cate, mi corazón. Te quedas por lo de la vaca. Agua pasa por mi casa, cate, mi corazón. Si no soy el aguacate, dime cómo me llamo yo. Yo voy a inventar la de agua. Agua de noche. Agua de día. Y mientras yo ya me quedo sin ti. Como un llueve sobre la ciudad. Porque te fuiste. Me agarraron en plena canto. No puede nada más. Hijo, te dije ya. Ve ahí, lo dejas cantar. Llueve sobre la ciudad. Ah, no levanté la mano. ¿Ciudad? Me verás volar. Ya lo estaba cantando yo esa, güey. Se cancela. En la ciudad ya. De la furia. No, yo te oí. No, yo te ignoro, güey. Ni pedo, güey. Ni pedo, güey. Yo te ignoro. A la verga, güey. ¿No? Pero yo no lo oí, güey. ¿Por qué no pones atención? Su pinche madre. Persianas. A través de mis persianas americanas. ¡Hey! Muy difícil de creer. Tararara. No dejes. ¿Qué? No dejes. Yo lo levanto primero. No dejes que. Es porque él dice. ¡Nos! Esto ya se volvió tan. No más porque él dice. Ah, sí, ya, qué vergas, ¿no? ¿No lo ves? ¿No dejes qué? Es no, como el diablo amor que se te olvidó. No dejes que. No se sabe. Weasley. ¿Qué? Como el diablo. Como el diablo amor. ¿Le está ayudando? O sea, esto ya es. Ya, güey. Coma. El diablo amor. Coma. Coma. Vaso. Adaptada claramente y yo creo que la sexualidad siempre habrá vaso vacío.
con agua de la ciudad. Ahí estaba la ciudad también. La nuestra. Es agua. Agua de río. Mezclada. Mezclada con mar. Oh, yeah. Sabes. Sabes. ¿Sabes una cosa? Bit, bit, bit. Como medio de mariachi. ¡Mi mariachi! Que yo te quiero. Que sin ti yo me muero. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Ay. Sí, te tocó violín todo el pedo, güey. No, pero era más. Te tocó violín, digo. Te tocó violín, ok. A ver. Me muero. La cosa de cantar. Mátenme porque me muero. Mátenme porque no puedo. Y es por. Ah. Ah, ya se iba a cantar. Pues, dale, dale. Es por ti que soy un duende cómplice. ¿Eres esa? Sí. Del sí. Viento. Mi vida. Por lo que fue mi vida y he llegado de acá para allá. Respiración. 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 Esa ya la canté, ¿va? 4, 3, 2. Respiración. 1, 0. No. Paso. Boca. Beso en la boca es cosa del pasado. La moda ahora es enamorarte. Super underground, güey. Super underground. El beso. ¿Qué? Beso. ¿Otra vez beso? La fue boca, güey. Ah. Beso. Beso. No mames, beso. Un beso me, dos besos me, tres besos me dan la idea. Resucitar. Resucitar, claro. No, no es esa. Resucitar. Lo voy a decir inventada, ¿eh? Bésame, resucítame. No, ya la cagó porque ya no me importa. Dijiste resucítame, es resucitar. ¿Cuál palabra? Resucité, es inventada, dije. Pero es resucitar. Ah, bueno. Resucítame. Bésame. Puedes resucitar. Ya no me importa. Es inventada, güey. La cago. ¿Es inventada? Yo puedo hacer lo que quiero con la inventada, güey. Nadie se queja de tus. Yo digo que no. Yo digo que no. La cago. La cago. No, Oliva. Abrazo. Entonces ya debe de tener cierta, como mínimo tres párrafos las inventadas y bien hecho. Ya, güey, tres párrafos y bien hecho. No, lo estaba diciendo resucitar, güey. No, dijiste resucitar. Por después dije resucitar, güey. No es cierto. Bueno, sí, pero lo dijiste mal, güey. Abrazo. Puedes inventar. Quiero un abrazo y no me digas nada, solo quiero un abrazo. Me encanta tu mirada. Así se inventa, güey. ¿Brazos? Brazos. Espera. Neta. Entre tus brazos. Brazos. Abrazos. Brazos. Vale, mira. Tengo un montón de ricos brazos. Piririri. Allí están en fila, míralos. Grandes chicos. Tal y como. Mira, ves. Si existe chingón y si no también, güey. O sea, neta, güey. Sí, güey, sí. No son brazos. No. No, por eso inventé. Son cocos. Pero grandes y chicos, si hay brazos, ¿no? Sí, hay brazos. Ok. Chicos, es cierto. Reventar. Reventar. Güey, reventar. Sí, no mames. Reventar. Reventar. No mames, no, güey, no mames. Va la última, güey. Oh. Ya si con esta no adivinan la puta canción, neta, qué pedo. No, bueno, pues. El son de ah, ¿sabes? Claro. Tú sabes que yo te quiero por ti, mi vida, yo te quiero. Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida. Necesito respiración de boca a boca. Porque tu boca hacia mi dolor. Pues es que pero ponen música de la época de Yayo, güey. Una es más millennial, güey. Con el
sí, la conozco. No, güey. Sí, sí. No conozco el ra, güey. Así empieza. Eso es como reggaetón, güey, para mí. No. Para mi época. Bueno, a ver, las últimas. Eran dos. Pero ya nada más es que ya no más uno, pues fue la despedida. Van dos palabras más. Ok, tres más. Tres más. Va tres palabras más. Morder. Te voy a morder. Palabra de olor. Paloma querida. ¿Y si es así? ¿Así va? No, ¿cómo que? Y ya, no puedo. No, imagínate, güey, que te voy a morder. Palabra de honor, güey. ¡Está chido! No, ¿qué dice? Las mordidas rifan también. Consumo. Te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Consumo. Consumo. Cuidado. Ay. Consumo. Consumo. Es la misma rola, pero ya lo viví, ¿qué más da? Está, a ver, dame un beat infantil. ¿Un beat infantil? Sí, así como hay vocal jazz y okay. Super... Beat infantil. Beat infantil sería como... Las naranjas con zumo son fuente de vitamina C. Pero si toman limones también. Yo consumo, tendrías que decir, ¿no? ¿Consumo? Consumo. Ok. ¿Ok? Mierdas, güey. Ponte trucha porque si vas a que ahora sí te reventamos. Sí. No, güey, empezó a hacer una que son muchas. Mujeres. Ah, no, pero es que sí ya la canté. ¿No? Sí. Sí, ya la ocupamos. La de Arjona. No sé, a ver tú. Bueno, a ver. Porque ya la ocupé. Verga. Mujeres. ¡Ay, ya! ¡Yo! Hay otro que camino, que adorarla. Ah. Mujeres. Oh, mujeres tan divinas. Ay, dos más, Pete. No, dos más. No, se me hace que no gano, ¿eh? No, yo creo que sí, güey. Ya, las no. Últimas dos. ¡Oh, qué la! El chiste es ganar la ya. Satisfecho. Satisfecho. No, no sé, güey. Satisfecho. Me. Satisfecho. Güey, pones. Sí, letras, ¿sí? Tú estas muchas palabras. No, a ver. No. Últimas dos, ahora sí, güey. Ya, ya, ya. ¿Qué? Tarde. ¿Tarde? Sí, es una palabra súper común, güey. O sea, ya no pueden estar mamando con las pinches palabras de las canciones pendejas. Tarde. Porque además, o sea, son canciones que existen, que tienen esas palabras. Ya, ya, ya entendí, gracias. Tarde. Tarde. A la media tarde, saca una silla, siéntate a un lado aquí. Le estoy cambiando. Donde pegue el sol. Okay. En lugar del mediodía. Sí, 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 sí. En la tarde. Ok. Soñé. Y te soñé. Sí, te soñé. Una vez más. Ok. Soñé. Sí, así se la va la pinche rola toda la puto, todo el puto final. No sé. ¿De quién es, güey? Soy. Millennial. ¿Eh? ¿Eh? Ah, pero no, no nomás dice eso, güey. Al final dice soñé, te soñé. Y ah, bueno, al final, güey. Tres minutos. Ah, minutos. Sí. Todos son soñé. Son soñé. Porque, bueno, pues platiquen con la audiencia, por favor, en lo que se... No, aquí hubo fraude, pero. Pero, señoras y señores. Pero las papeletas, retiro, como en Las Vegas, güey. No, unos vieron empate. Invicto. Otros vieron ganar a Yayo. Otros vieron ganar a Carla. No cansó, otros vieron ganar a mí. Es mi lugar. Es mi hogar. Yo todos opino ustedes, mis fans, que para la próxima temporada nos están viendo, yo le lanzo el reto a Yayo en canciones millennials, no de su época. Canciones no millennials. Este es mi lugar, es mi hogar. Aquí vivo. Aquí vivo de yo. Aquí soy. Aquí estoy yo en este lugar de éxito. Mi momento. Y bueno, tenemos. Ay, con. M Free Beer, saludos a la bendita de la mesa. Fue lo de Beso Choco. Hace rato, sí. Sí, fue lo Choco. De Choco que dijimos hace como. Sí, una... cierto. El stream tiene lag, nos dice Search. Ahorita a ver si podemos solucionarlo. Lag. No sé qué tanto lag tenga. Si audio hay un. No sé.
Nos estamos trabando, se está desfasando el audio. Serge, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntanos. Y sí, pues muchas gracias por intentarlo. De verdad fue. Se hizo el esfuerzo. Se hizo un gran esfuerzo. Yo pido el VAR. Porque no fue justo. Por eso voy a abrir otra chela. No fue justo las canciones, güey. Esto es democrático, ¿eh? Aquí nadie es que sepa más que otro ni nada, ¿eh? Ustedes estaban aquí. Yo no vi ninguna letra, ni palabra, ni nada. Sí, pues sí. Sí, pero. Pues sí. Ocupa muchas palabras que. Bueno, no, es que hay algunas que sí estaban buenas, pero flamenco, güey. Sí, pero nadie adivinó. No, pero ¿qué para qué? Flamenco entre tú y yo. Si no, ¿de dónde se saca sus letras, güey? Yo no creo sé, que. No sé, ¿cuál es la de flamenco? Bueno, está haciendo. Está contando y no puede hacer dos cosas a la vez, recuerda. O sea, si le pregunto, ¿con quién estás contando? ¿Ya yo? ¿Te empiezo a distraer? ¿Para que se te vaya uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Güey, no. Ni haciendo trampa vas a ganar, güey. No mames, güey. ¿Qué? No, pues no, güey. ¿No? Ay, güey, tú viste una rachita que nos. O sea, ¿qué? Te las sabías todas. No mames, güey. Uh-huh. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Como por 10 mínimo. Como por 20. Tercer lugar, Carla con 23 puntos. Oh. Bravo. ¿Cómo crees que me ibas a ganar? No, es que inventaba muchos de un punto. Uh-huh. Yo también inventé muchos. Segundo lugar. No mames. No. Yo sé que no. Con 28 puntos. Por un momento pensé que sí perdía, ¿eh? Nah. La verdad es que lo hice. Yo habría hecho como unos 35, 36. Estuvo chido. Ya yo 36 puntos. ¿Ves? Oh, no. Te dije, sí. Ya, bueno. Es que lo que tiene este pendejo es que adivinó un chingo de dos. Es que hubo una realidad que todas se las dabas a él, güey. Ah, bueno. Desde que te dijo. Siempre me las da. Siempre me las da. Eso es una realidad. Siempre me las da. A oler, a probar todo, ¿va? Yeah. Pues bueno, han sido un gusto. Nos vemos. Un dominio total. Han sido testigos de esta temporada. Fueron 5 rock and songs, 5 victorias para el buen Yayo. Fue yeah. Una arrastrada total. Amigos, lo siento. Xavi no pudo con Yayo. Carla no pudo con Yayo. Olimar no pudo con Yayo. Laura no pudo con Yayo. ¿Quién más estuvo en Rock and Song? Nada más. No. Vane. Ah, Vane también. Ah, Vane no pudo con Yayo. Tuvo como 2 puntos, Vane, ¿sabes, no? No, la última. Laura, la última tuvo 2. Bueno, en la primera ronda ya de ahí se recuperó un poquito. ¿Se recuperó en inglés? Sí, se recupera. Pero, amigos, ¿qué les puedo decir? Que alguien te lance el reto. Ha sido un privilegio. De los tucheros, que alguien te lance el reto. Alguien quiere hacer si alguien de ustedes cree que de verdad le puede ganar a este compadre, lo invitamos a la temporada número 6 a que venga a romperle su madre. Con su respectiva suscripción, obviamente. A romperle. O sea, romperle su madre en sentido figurado. Claro. Sí, en el Rock and Show. Para que se suscriban, no les da el derecho. Una suscripción de 50 dolaritos. Habíamos dicho. Que digo, nadie se ha suscrito, pero habíamos dicho que cada que se suscribiera, ya yo autorizaba a que alguien le diera un zap. Ah, sí, cierto. Y No vemos suscripciones. Y también una suscripción por ahí para que les mande fotos de cómo era cuando tenía cabello. Y si tú, amiguita, dices, oye, pero yo no estoy en Ciudad de México, ¿cómo puedo participar? Por Discord. Por Discord. Lo conectamos. Te conectamos. Y ahí que. Puedes participar. Exacto. Dice Serge que él me va a quitar el invito. Vamos a ver, Serge, no lo sé. Aguas, ¿eh? Puede ser. No descarto ninguna posibilidad tampoco. Pero bueno, ha sido un honor que me hayan acompañado en este viaje. Creo que el güey que estuvo más cerca. Fue Limar. Limar estuvo a nada, güey. Estuvo a nada de. Me puso en inglés, güey. Este cabrón iba así como de. Sí, en inglés levanté poca madre. Y luego más como de, ¡no mames, ya no hay nada! Como el Cruz Azul, güey, y de... Como Bing Bong de... Bing Bong de Intensamente. Y me empecé a, no me quiero ir, señor Stark, también, güey. Sí, güey. Me empecé a desvanecer. Señor Peter, ALB. Va. Que él va en lo que junta para su suscripción. Ya estás. Va. A ver si Choco te puede también ganar. Venga. Bienvenida a las retas. Y nomás para ir de nuevo, no para ganarle ya yo.
Ok. Sí, bueno, es un reto bastante complicado, ¿eh? Bastante complicado. La verdad es que se enfrentan me siento la siguiente bien, ¿eh? Temporada. Sí, la siguiente temporada solo va a haber 4 Rock and Songs. Únicamente 4 Rock and Songs en lugar de 5. Porque ya tenemos la sección de Playback Battle. Ah, también tenemos Playback. Sí, se quedó. Entonces, la siguiente temporada vamos a tener Playback Battle. Vamos a tener Rock and Song. Vamos a tener ya Yodio con la dinámica del Pictionary. Que está es chido. Más como Gestionary. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. O Wordionary. Wordionary, más bien. Con palabras, describir otra palabra. Uh-huh. El empinándole. El empinándole es muy. Una de las secciones que creo que les encanta a todos ustedes. Muy hostil. Y el Olimar pregunta. Vamos a cambiar. Clásico. Va a cambiar. Ya no va a ser Olimar pregunta, güey. Transformación. ¿No? Ahora que hicimos lo del playback, ya no va a ser el Olimar pregunta. Ok. Va a ser el confesionario de Olimar, güey. Ok, va. Uno va a ser el elegido que se va a sentar acá. Uh-huh. Y se va a confesar conmigo. Ok. Todas las preguntas que le voy a hacer lo tienen que contestar, güey. ¿Y qué te parece si haces una encuesta desde tu canal de Twitch para juntar las preguntas? Es correcto. Me gusta. Pero lo tienes que dividir para que todos participen, güey. Es mi sección. Yo hago con ella lo que quiera. ¿Cómo ves? Bueno, entonces van a ser 4 secciones las y es el último programa de Olimar. Sí, van a haber 5 rock and roll. Síganme en mi canal. En mi canal ahí va a haber confesionario, güey. Síganme en mi canal, güey. Y bueno, pues así es este pedo, güey. Bueno, entonces, anuncios parroquiales de Por Cártel, cada vez tiene ya más contenido. Ya tenemos por ahí unos pequeños resúmenes de la tabla de posiciones y los resultados de la última jornada 9. De la jornada 9 del fútbol mexicano, el resumen de la semana del NFL, los resúmenes de picks, el programa semanal, los martes 10:30 del Fantasy Football de la Liga del Cártel de Texas. Por ahí ya varios de ustedes han estado conectando los martes. Y ¿qué más? Bueno, el que está rompiéndola muy cabrón es el buen Search, que sí ahí va súper cabrón. El que va en último lugar, porque el pinche huevón no se quiere meter a ver a su equipo. Dispelonete. El que no ha agarrado todavía ni siquiera a su equipo. ¿No tengo equipo? No ya, güey. O sea, tú vas a ser un nuevo, pero yo no he agarrado equipo, güey. Ah, muy bien, vamos. Perfecto, le estamos rompiendo muy cabrón. Me repiten todas las reglas, ya me confundí. ¿Reglas de qué? ¿Cuáles reglas, cabrón? ¿De quién? ¿Cuáles reglas, Choco? Creo que el lag es audio-video, güey, porque como que medio sí se ve así raro. O sea, hablamos y luego se oye. Sí. Ok. Uno, dos, no sé. Tres. No sé, ¿qué reglas? ¿Qué reglas, Choco? Sí, como un poquito. No sé de qué estamos hablando. Extraño. De para venir. La quiniela, es cierto. El cártel. De por cártel con la quiniela. Necesitamos la quiniela. Ok. Vamos a ver aquí. Jornada 10. Ah, mira, sí, güey. Fútbol mexicano. Está súper trabado. Sí, güey, hice un poquito de ejercicio, pero. Ah, sí. Claro, Lima. No era eso. No. Se está trabando el stream. Ah. Pues es que su internet, güey. Mucho presume sus 100 megas, güey. ¿Sabes qué? No, güey. Ayer se actualizó esta madre. ¿Qué? Se actualizó. ¿Stream? Se tarda mucho en que le llegue el mensaje. Sí, actualizó el Streamlabs a una nueva versión. Y como que está todo pedorrón, güey. Todavía. Okay. Ayer también estaba con Fortnite y sí tenía varios por ahí pérdidas de paquete. A ver si ahorita antes del consultorio vemos si hay como por ahí ciertas cosillas para mover. Ok. Tiki. Ok. Entonces, bueno, la quiniela. Oh, gran quiniela. A ver, quiniela. Fútbol mexicano. Jornada 10. No, pero no tengo que poner quiniela, sino. Jornada 10. A ver, no entiendo. ¿Qué está pasando? Vas a decir tu resultado. Bueno, ganador o perdedor. Ah, espera. Jornada 10 que empieza mañana.
con Morelia Pumas. A ver, ¿tú los anotas? No, o sea, yo tengo aquí los partidos, güey. Aquí tengo los partidos, güey. A ver, mijo. Díctame los partidos. Ahí te va. Espérate que... Ahí te va. Inicie el pinche Excel. ¿Ya? Ahí te va. La motherfucking Excel. No compren Asus. Sí, también puede ser la máquina, ¿no? Es su PC, güey. Sí, mira, está como super freezing el pedo. Pero al menos nos oyen, nos escuchan. Me sienten. Tiki, tiki, tiki. Así te voy a decir ya yo. ¿Me oyes? No, cállate. ¿Me sientes? ¿Ya o no? Qué horror. Qué horror. Ojalá tu... Ahí está, dice Search que los anota, güey. Ok. ¿Quién empieza? Tú. Ok. Morelia Pumas. Morelia. Tú. Morelia Pumas. 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 Ok, supongo que ya sigo con el otro. Uh-huh. Puebla, América. Puebla. América. Puebla yo. Nomás por no irle a la América. No, porque no va a la América. Toluca, Necaxa. Toluca. 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 León, Lobos WAP. León. Lobos. Ok. Cruz Azul, Atlas. Cruz Azul. No mames, Cruz Azul. Sí, Cruz Azul vienen perros, ¿va? No, ya perdieron la semana pasada. Pero van. Pero va y va. Primer lugar. Tijuana, Pachuca. Pachuca, no, Tijuana. Xolos. Empate. Yo le voy a Xolos. Empate. Pachuca. Guadalajara, Querétaro. Chivas. Querétaro. Sí, Chivas. Querétaro. Santos, Veracruz. Santos. Y el clásico regio, Tigres, Monterrey. Monterrey. Tigres. Empate. Yo digo que los Tigres. Yo digo que el Monterrey. Ok. Tigres. ¿Los anotaste, Serge? No sé ni de qué estoy hablando, pero tengo que decir un equipo. ¿A poco, don Pente? Ay, ¿a poco, pinche menso? ¿Sabes qué? Vamos a cortar hasta aquí con el Rock and Song. Vamos a arreglar este pedo y regresamos con los 7 pecados capitales para que podamos estar súper al pedo y que esta mierda no se esté trabando. Y ya prácticamente consultorio, ¿no? Ah, los 7 pecados y luego ya consultorio. Ya sobre el mismo stream. Exacto. Sí, ya sobre el consultorio hacemos los 7 pecados. Va. Cámara la baseball, bye. Ahorita nos vemos, morros. Bye. Y morras.